¿Lo ves? Sí, ahora Pero aquí sí. está saliendo el otro animal. No sabemos qué peso tenga. Acabo de sacar otro grande, como para desvelarme toda la santa noche destazándolos. Ya lo ves. Tengo que agarrarlo de aquí de las. Ya anda cansado. Ya lo es suficiente como para sacarlo. A ver si ensartarlo de aquí. El gancho, ¿dónde está el gancho? Ah, al revés, no es el gancho. ¿Le pediste el celular a uno de un carro verde? Sí, ahí. Aquí estoy sacándolo. Aquí estoy sacando este animal. Aquí está. Este no sé cuánto pese. ¿Lo ves? Sí. Enfócalo. Aquí estoy sacándolo. No sé el peso que tenga, pero lo voy a traer junto que, o con el otro. Ahí te voy, perro, pelón. Ahí les voy, masita. Quítense. Quítense, hijo. El sanzuelo lo voy a poner ahí enseguida al otro. Qué pinche malo. Ahí te voy, papá. Cuidado con los anzuelos, mi amor. Cuidado con los anzuelos. Marcita, quítate. Aquí está uno. Y ahorita voy a mostrarles el otro. El hilo. Puede lastimar a la niña. El hilo. Quítate, pelo. Puede la aletear. Pinche hilo. Quiero enseñarles el otro animal. Acaba de salir no hace ni 20 minutos. Y ven, está vivo. Está desenfocando eso. Sí. Está vivo todavía. Ay, cabrón. ¿Cómo la ven? Bien. Mi canalón. Mira. Un beso. Cochi. Ahí les voy. Se los vamos a tener que besar a enseñar a tu nana para desayunar. Sí, hijo de la madre. Ya le voy a tener que hablar a la prensa que vayan. Mira hasta dónde se ensartó, fíjate. Este. Y no puedo sacarlo porque es una carne muy dura de aquí. Ahí está ya. ¿Qué les pareció, Jesús Ángel? Muy bien. Mira cómo se mueve Jesús Ángel. Son las 9:49 de la mañana. 9:49. Puro sifón. Ahí te voy. La cámara no trajiste, bueno, la. Sí. Ahorita. Estamos en el mismo lugar. Ve. Voy a sacar al doctor Chávez a ver, lugar ahí tantito. A ver, mamá. Ve. Ay, no seas desesperado. Ve. No, a mí. Que se mueran. Estoy trabajando. Ay, mamá. A ver, mamá. ¿Qué les pareció? ¿Y no te ayudaron a jalarle? Los niños me dieron allá el machete, me dieron el pico, me dieron las. No te vayas a tumbar, gorda. Estás pisando al suelo, gorda. Martita, no hagas eso, mamá. Entra el agua. Este es otro bote de arriba. ¿Cuál fue el que me ayudó? Bájala. Enviado. Sacamos. Es una espátula. Este es el bagre mayor. Todo. Unos 25 kilos o un poco 30. Vean el tamaño. Está bastante pesado. Portal. ¿Estás? No, hijo, estás muy lejos. Voltea. Búscale. Búscale la manera.
haciendo todo el frío. Y es macho. ¡Andas, mugre! Era macho. Córtale, ya. Estoy cortando el tragadero para poder sacar y no lastimar las vísceras estas. Echar a perder la carne. Ya, córtale. Acércalo si quieres. Este pescado, este bagre, es el segundo que saqué el día de 11 de agosto. El peso del bagre oscila entre los 16, 17, 18 kilos. Ahí está en la balanza marcado. Ahí tenemos la balanza que está pesando exactamente 21 kilos. ¿Los gatos, no? Sí, hoy es día 13 de julio del 2016. También pesó 21 kilos, véanla ustedes, la pura maceta. Y este pesó 13 kilos. Son las 10:57. Está vivo todavía. 21 kilos de macete. Ajá. Está pesadito, Sí. Ahí es. ¿Y dónde para? Aquí me... ¿Te gusta, Jesús Sánchez? ¡No! ¡Mira el pescado! ¡Mira el pescado, Jesús Sánchez! Ahí estamos filmándole. ¿Puedes sumar? Mira, ¿hasta dónde me llega? Sí. Mira. Midió 1.33. Sí. Mira nomás. ¡Mamá! ¡El agua! Está sucia esa agua, ¿eh? ¿Te vas a poner el agua también? Sí. Esos de las branquias son los pesados. Tengo un cliente para comprarlos. Pátalos. Esta es espátula. Pesca, Jesús Ángel, con la caña. Pues qué bueno que son todos mis testigos. Oye, Ángel, estas cañitas, cuando son de una sola. ¡Ay, qué bonito pesca! Las hacen los pescados así. No les, esa no les... Yo se le, ya me quedé con ella yo. Porque olvidé de esa... Ah, está. Okay. Así quedan bien. Y ahí el aliento. No, pues es que ahí tiene el exactamente, mira, el como el tragadero le dicen. Mira. Uh-huh. La franja amarilla está bien bonita. ¿Eh? 22 kilos.
Esa mancha amarilla tan bonita que está. Este pesó 4 kilos. Acércalo un poquito más. No mucho. 4 kilos. Apágalo. Son de allá del canalón estos. Puros bagres. Más o menos son. Mira. ¿Qué serán? Unos 8 kilos, yo creo. De 3 kilos. De 2. Y de. Un poquito menos de 1. De ahí del canalón. Compañeros. Igual de trompudos. De jetones. Miren, este está vivo todavía, miren. Estamos llegando ahorita. ¿Hoy qué día es? 8. 8 de agosto. Del 96. Este también está vivo todavía. Mírenlo. Miren qué hermosura. Está mordiendo. Y lo ven, está vivo, miren. ¿Sí sale? Sí. Este otro, miren qué bonito. Fácil, fácil, 3 kilos cada uno de estos. Mira, hijo. Este también viene vivo todavía, poquito. Mira, hijo. También este viene vivo, también. A ver, Jesús Ángel. ¿Tú también? Ay, las caras que hace. Este también viene vivo todavía, mira cómo se mueven las. Ahorita vamos a poner en su ataúd la hielera. ¿Ya? Ya. Acércalo, está muy lejos. Este pesó 2.5 kilos y este 2. Anoche fuimos a pescar al canalón. Voy a enseñarles otro. No le pares. Una espátula. Y este tatemón. Hoy es 19 de agosto. Hoy cumple Jesús Ángel un mes más, hijo. Ahora cumples. Todos son bagres. Lisas ahí, las saqué de ahí del Welton. Mira, Marza. Ya están abiertas estas, ya las abrimos para zarandearlas, meterlas al horno.
Ven ustedes qué bonita carne.